Dios les bendiga. ¿Cómo han estado todos? Bien, bien. Bueno, y somos poquitos, ¿verdad? No somos muchos, pero ¿somos qué? Bueno, muy bien. Hoy vamos a ver un tema que tiene que ver mucho con nuestro liderazgo, con nuestro desarrollo espiritual, con nuestro desarrollo ministerial. Y cada uno de nosotros tenemos un llamado. ¿Cuántos tienen llamado de parte del Señor? Amén. Pero para poder ejercer ese llamado, tenemos que ser discípulos de Cristo. Amén. Tenemos que ser antes de hacer. Tenemos que identificarnos con los propósitos que Dios tiene para nuestra vida y tenemos que conocer cuál es la visión, la cosmovisión de Dios para nuestro ministerio. Y eso implica que tenemos que estar en comunión con Dios. Amén. Y saber cuáles son los planes que Él tiene y cómo quiere Él que nosotros desarrollemos y cómo podemos nosotros identificarnos con ese propósito de que Dios tiene para nuestras vidas. Y Él no quiere que nosotros estemos angustiados, no quiere que nosotros estemos cargados, no quiere que estemos nosotros corriendo de un lado a otro con una gran cantidad de actividades, que a veces nos llenamos de una gran cantidad de actividades y resulta que nos olvidamos de la comunión con Dios. Y Él nos dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El Señor quiere que llevemos un ministerio relajado, descansados. Amén. No en nuestras propias fuerzas, no en nuestra propia capacidad, no en nuestra propia diligencia exactamente, sino guiados por el Espíritu Santo de Dios y empoderados por la gracia de Dios. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros identifiquemos que el ministerio realmente es una obra de Dios, que el Señor nos usa como unos canales, como unos instrumentos para poderlo desarrollar, pero con el propósito de que nosotros realmente podamos cumplir con ese propósito que Dios tiene para nuestra vida, con el propósito de que nosotros podamos identificarnos con esos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros, necesitamos vivir nuestra vida dependiendo de Dios, no tanto en los afanes de este mundo. A veces nos llenamos de una gran cantidad de actividades y participamos en muchas actividades de la iglesia y de otras iglesias y en otros ministerios y una cantidad de cosas y llevamos una vida fatigada y cuando hacemos un resumen de lo que es el ministerio que el Señor nos ha entregado, pues no tenemos mucho que reportar porque hemos estado ocupados toda la vida en cosas ministeriales, pero finalmente el propósito que Dios tenía con nuestras vidas no se ha cumplido. Amén. Y el principal propósito que Dios tiene, primeramente, es que nosotros tenemos que hacer discípulos. Amén. Tenemos que hacer discípulos. Pero antes de hacer discípulos, tenemos que ser discípulos de Cristo. Amén. Por eso nuestro título de hoy es ser antes de hacer. Y el Señor nos invita, venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. El Señor quiere que nuestro ministerio no sea un ministerio de fatiga, no quiere ser un ministerio de corre-corre, de aquí, de allá, de un lado y el otro, no. Él quiere sembrarnos en una iglesia donde nosotros demos fruto, donde podamos echar raíces, donde podamos desarrollar nuestro ministerio y servirle a los miembros de la iglesia dentro del cuerpo de Cristo que el Señor nos ha puesto. Amén. Pero a veces vivimos en un corre-corre, en donde estamos en una gran cantidad de actividades y pensamos que eso es agradable a los ojos de Dios. Y pues yo no me aparto de que debamos de alguna manera participar de las oportunidades que haya, de escuchar a un conferencista, etc. Pero tenemos que fijarnos en el propósito que Dios tiene con nuestras vidas en el lugar donde nos ha plantado. Amén. Y el Señor nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Esto qué quiere decir? El yugo, ¿ustedes saben qué es un yugo? Bueno, es un madero que se le coloca a los bueyes sobre el cuello, ¿no? Y tiene incluso una cavidad donde puede encajar el cuello, ¿no es cierto? Y se le amarra el yugo a los dos bueyes para que los dos hagan un trabajo mancomunado, ¿no es cierto? Normalmente a ese yugo se le ata un arado o se le ata una carreta o algo, para que el esfuerzo de esas dos personas o de esos dos animales, en el caso de los bueyes,
pueda ser mucho más efectivo, más eficiente, que haya sinergia en la fuerza de los dos. Cuando una persona hace una fuerza, puede quizás mover, por decir algo, 500 kilos, ¿no es cierto? Pero si son dos, entre los dos ya pueden mover 2.000 kilos. Es increíble, pero cuando se unen las fuerzas, la sinergia hace que el efecto se multiplique. Amén. De tal manera que cuando el Señor nos dice, llevad mi yugo, que es suave, ¿no es cierto? Llevad mi yugo sobre vosotros, significa que Él se va a poner al otro lado. Nosotros nos ponemos a un lado del yugo y al otro lado está el yugo que está cogiendo la cabeza del Señor, en otras palabras. Y esto el Señor quiere decir que Él va a estar trabajando mano a mano con nosotros. O sea, el trabajo no va a ser solamente nuestro. El Señor nos va a ayudar a hacer ese trabajo. De hecho, dice la palabra de Dios que el Señor nos ha creado, nos ha hecho criaturas nuevas para que hagamos buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Entonces, cuando entendemos eso, sabemos que el trabajo en el Señor no es en nuestras fuerzas. El trabajo en el Señor es el trabajo del Señor, pero nosotros somos instrumentos de parte de Dios para poder desarrollar esa actividad que el Señor quiere que nosotros desarrollemos, para hacer eso que el Señor quiere que nosotros hagamos. De tal manera que no es en nuestras fuerzas, el Señor ya lo tiene preparado, el Señor lo tiene planeado, el Señor lo tiene organizado todo para que nosotros andemos en esos planes que Dios tiene para nuestra vida y que podamos cumplir ese trabajo que el Señor nos ha invitado a hacer. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. En el ministerio tenemos que ser mansos, tenemos que aprender a ser mansos. No se trata de imponer la doctrina, no se trata de imponer las disciplinas espirituales, no se trata de imponer el liderazgo, como algunas formas de liderazgo que hemos visto, en donde los liderados le deben su vida a su líder. Y si el líder no les da permiso de viajar este fin de semana, pues no pueden viajar a pesar de que tengan una reunión importante con su familia. Y eso lo hemos visto en algunas partes, ¿no es cierto? O que no pueden tener novia, o que no se pueden casar, ¿no? Y cosas por el estilo, en donde de alguna manera el líder se siente dueño de la vida de los liderados. Y es un tipo de liderazgo en donde de alguna manera se ejerce señorío sobre los liderados. Pero el Señor dice que nosotros debemos, es algo que tenemos que hacer, debemos pastorear la grey de Dios con ánimo pronto, voluntariamente, no por ganancias deshonestas, no por imposición, no como ejerciendo señorío sobre ellos, sino dando buen ejemplo, siendo inspiración para los demás. ¿Amén? Y tenemos que aprender del Señor, cómo Él manejaba su liderazgo. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y esto significa también que tenemos que morir a nuestro orgullo. A veces, cuando nosotros empezamos nuestro liderazgo, sentimos superiores a las demás personas. Y pensamos que el hecho de que somos líderes, definitivamente tienen que rendirnos pleitesía y ponernos una alfombra roja para entrar a la iglesia, ¿no es cierto? Y que tienen que saludarnos con venias y cosas por el estilo, o tenemos que andar con una serie de guardaespaldas a todos lados para que vayan abriéndonos el camino y protegiéndonos de la maldad que hay en el mundo, ¿verdad? Pero el Señor dice que nosotros debemos aprender de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Y esto traerá como consecuencia que vamos a encontrar descanso para nuestras almas. Dice el Señor, y da un argumento, dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo del Señor es fácil de llevar, porque es que es Él el que hace el trabajo. Él es el que hace los milagros, Él es el que hace la obra. Él es el que nos da su gracia para que nosotros podamos impactar el corazón de las personas. Él es el que hace la obra del Señor. Y la carga que tenemos con Él realmente es muy suave, es muy ligera. Simplemente lo que tenemos que hacer es llevar una vida de oración y de comunión con Dios. Y esto implica que tenemos que estar a los pies de Jesús siempre. Tenemos que estar en comunión con Él siempre.
Muchas veces nuestra búsqueda de resultados nos hace que nos desviemos del ministerio y quizás motivados por nuestro sentimiento de culpa por haberle ofendido al Señor o por haberle fallado en el pasado, nos olvidamos de la gracia del Señor y queremos hacer todo en nuestras fuerzas, en nuestro poder. Y resulta que así no funciona la obra de Dios. La obra de Dios viene como consecuencia de la comunión que tengamos con el Señor y de la gracia que el Señor ponga en nuestras vidas y de la administración que el Señor nos dé a cada uno de nosotros, abriendo caminos, abriendo espacios y permitiendo que el nombre de Dios sea glorificado. Y vamos a ver hoy un ejemplo de la relación que tenía Marta y María con el Señor. Y esto nos muestra un ejemplo de las dos características que nosotros podemos desarrollar. Y vamos a ver tres escenas de la vida de Marta y María en donde podemos detectar realmente el tipo de actitud que cada una de ellas adoptó en situaciones que se presentaron en sus vidas con relación a su relación con Jesús. Y voy a invitarlos a que miremos en el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42, nos habla de la visita de Jesús a Marta y María. Y dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Qué privilegio para Marta que el Señor Jesús pueda ir a su casa. Amén. Yo pienso que ella debió sentirse supremamente honrada por la visita del Señor. Dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose le dijo, Señor, ¿no te da cuidado de que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude, que no sea perezosa, que aquí hay mucho que hacer, que se levante, ¿verdad? Y respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Amén? Entonces vemos ahí dos actitudes. Una, la actitud de Marta, que pensó que con su trabajo, con su trajín, con su movimiento, con su gestión, cocinando, trayendo bandejas, haciendo pasabocas. Yo no sé qué estaría haciendo Marta, pero parece que la cogieron con la casa desordenada y quiso desordenarla en la presencia del Señor, ¿no? Pero en vez de aprovechar la oportunidad de recibir del Señor, estaba muy ocupada, reconociendo que realmente había fallado y que la habían encontrado con la casa desarreglada seguramente. Mientras que María estaba a los pies del Señor y estaba recibiendo de la gracia de Dios. Marta ahora tuvo la oportunidad única de recibir al Señor en su casa y apenas le prestó atención y se dirigió solamente para darle quejas de su hermana. Se ocupó más bien de las cosas en vez de ocuparse del Señor de todas las cosas. María determinó apreciar la oportunidad de estar a los pies del Señor para recibir de él, y su parte no le fue quitada, a pesar de las acusaciones de su hermana. Entonces vemos aquí dos actitudes diferentes, la de Marta y la de María, en donde la actitud de Marta, obrando en sus fuerzas, incluso quiso censurar a la de su hermana, que estaba a los pies del Señor, pero el Señor salió en defensa de María. Amén. Y le dijo, ella ha escogido la mejor parte y eso no se lo voy a quitar. De tal manera que la otra, ¿cómo quedaría? ¿No? Definitivamente debió sentirse frustrada al ver que estaba haciendo las cosas mal. Vamos a ver otra escena. La segunda escena está en Juan 11, 17-35. Y se refiere a la muerte y la resurrección de Lázaro. Y dice así, vino pues Jesús y halló que hacía 4 días
Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Fue Marta, ojo. Ella se enteró que Jesús venía y salió a buscarlo. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Fue a encontrarlo para reprocharle que se había demorado 4 días, o 5 días, o 6 días quizás, en llegar. Y que si él hubiera llegado oportunamente, seguramente no hubiera muerto. Ambas sabían, tanto Marta como María sabían, que Jesús podía haber evitado la muerte de Lázaro, si hubiera llegado antes. Y Marta, de alguna manera, le dice: bueno, pero también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Y Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le preguntó: ¿crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Se le salió por la tangente. El Señor le estaba diciendo si él cree, si ella creía que él podía resucitarlo. Dice: el que cree en mí no morirá eternamente. En otras palabras, le estaba diciendo: Lázaro creía en mí. ¿Tú crees en mí también? ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Y ella le dice: sí, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Cristo, el Cristo, el Hijo de Dios. No le dijo que sí era la resurrección y la vida. Se le fue por la tangente. No estaba conectada con el Señor. No estaba conectada espiritualmente con con lo que el Señor le estaba mostrando que iba a hacer o que podía hacer. Entonces Jesús le dice que llame a Marta. Y dice, que llame a María. Le dice: ¿dónde está María? Y María y Marta sale corriendo a buscar a María. Y le dice: ve que el maestro está aquí. ¿No es cierto? El maestro te llama. Y ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y fue al maestro. Y entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban, y cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. Y María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermana, mi hermano. Prácticamente le dice lo mismo que le dijo Marta, pero se lo dijo en una actitud totalmente diferente. Marta, cuando salió al encuentro de Jesús, fue a reprocharle, le dijo: si hubieras estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Ese fue el saludo, ¿verdad? Pero la actitud de María fue que se arrojó a los pies de Jesús en una actitud de adoración, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no hubiera muerto mi hermano. Y Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, dice la Escritura. Y entonces preguntó: ¿dónde le pusiste? Y dijeron: Señor, ven y ve. Y ahí Jesús lloró. Entonces veamos, Marta llega y lo recrimina, porque no estuvo cerca, no estuvo oportunamente para evitar la muerte de Jesús. Y el Señor le habla de la resurrección, pero Marta no lo entiende. Le dice: ¿tú crees que yo soy la resurrección y la vida? Y el otro dice: yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. O sea, de alguna manera se le salió por la tangente. Y el Señor pregunta por María, y María sale corriendo a buscarlo y cae a sus pies y lo conmueve en su espíritu a tal nivel que Jesús llora.
Entonces note que la reacción o la acción de Marta y de María tienen efectos totalmente contrarios. La reacción de Marta es una confrontación con Jesús. ¿Por qué no viniste a mi llamado? Te estábamos esperando. Si hubiera llegado antes, Lázaro no hubiera muerto. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Verdad? Y Jesús le dijo, no, no pasa nada. Yo soy la resurrección y la vida. Aquí estoy. ¿Tú crees eso? ¿Crees que lo puedo resucitar? Le dice, no, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Punto. Pero no cree que lo puede resucitar. Pero en cambio, Marta se postra, María se postra a los pies del Señor y conmueve el corazón de Jesús a tal nivel que Jesús llora por primera vez en el registro de la Escritura. ¿Amén? Es la primera vez que Jesús lloró cuando vio a Marta quebrantada en su corazón, a María quebrantada en su corazón y con una actitud de humildad ante la muerte de su hermano. Y aquí vemos otra escena también que está en Juan 12, del 1 al 8. Dice, 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro. Lázaro ya había resucitado, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía. O sea, siempre Marta está ahí, las actividades logísticas, ¿no es cierto? Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó de olor del perfume, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Y entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces vemos que Jesús está ahí en medio de la situación y Judas, por una parte, reclama por el derroche. ¿Cuántos pobres se les hubiera dado un almuercito con este perfume? ¿No es cierto? Y el Señor sale nuevamente en defensa de María, como lo hizo en defensa de María ante Marta. Y María tuvo el privilegio de ungirlo para su sepultura. Note que las otras mujeres que fueron a ungirlo ya no pudieron hacerlo, porque él ya había resucitado. O sea que Marta, por tener su comunión con Dios y por causa de estar a los pies de Jesús, perdón, María, por causa de tener su comunión con Dios y estar siempre a los pies de Jesús, tuvo el privilegio no solamente de ser honrada y defendida por Jesús, sino que los deseos y los anhelos de su corazón se cumplieron y que fue que su hermano resucitara, que Lázaro volviera a la vida. Esto lo logró Marta, a pesar de haber enfrentado a Jesús. Esto lo logró María con su adoración, con postrarse a los pies del Señor. Y logró conmover el corazón de Jesús. Y Jesús, que había declarado previamente que él era la resurrección y la vida, entonces se acerca, manda que quiten la piedra y dice, Lázaro, sal fuera, ¿verdad? Y Lázaro se levanta. Y después dice, desatadle, quitarle las vendas. Y volvió Lázaro a la vida. Pero todo como consecuencia de qué, de la comunión que María tenía con Jesús. Y muchas veces nosotros manejamos un tipo de liderazgo muy parecido al de Marta. Hacemos muchas cosas, muchas actividades. Y vivimos ocupados en las cosas del Señor o en las cosas de la iglesia, pero no tenemos ese tiempo de comunión con Dios. No tenemos ese tiempo donde estamos recibiendo de la gracia del Señor y estamos alimentando nuestro espíritu y estamos creciendo en el conocimiento del propósito de Dios para nuestras vidas.
María recibió la aprobación de Jesús, logró recibir del Señor su gracia y ver la gloria de Dios, y logró conmover el corazón de Jesús al ver también y vio también la resurrección de Lázaro, que era realmente su anhelo. Pudo servir al Señor, y esto es un privilegio. Pudo servirle al Señor en un acto que era incluso un acto póstumo, ¿no? Pero ella tuvo el privilegio de ungir al Señor y de darle esa ofrenda que fue grata a los ojos de Dios y que la daba con todo su corazón. Esos perfumes eran supremamente costosos. Sin embargo, ella decidió darlo para el Señor. ¿Qué actitud debemos tomar? ¿La de Marta o la de María? La de María, ¿no es cierto? Debemos recibir de Él, o debemos estar ocupados para Él. Tenemos que recibir de Él primero y luego sí poderle servir. Marta quiere impresionar a Jesús tratando de hacer muchas labores para Él. María determina ser servida por Jesús antes de empezar a servirle a Él. Y aquí vemos una comparación de los propósitos de cada una de las dos. Marta buscó la aprobación de Jesús, buscó impresionar a Jesús, actuó por la dirección de su corazón, y de alguna manera sus actos de alguna manera estaban tratando de reivindicarla por sus faltas. Pero María buscó una relación con Jesús, humildemente se postró a sus pies para escucharlo y sirve como respuesta a la gracia recibida. Después de que ella recibió del Señor, entonces estuvo preparada para poderle servir a Jesús, ungiéndole en esa unción que finalmente ninguna de las otras mujeres pudo darle. Y vemos que uno de los casos es una competencia, ¿no? En el otro es la comunión que ella tiene con el Señor. Y en la competencia ella crece sobre sus reglas, sobre su rutina, sobre lo que ella piensa que debe hacer. Esto es la religión. Y en la comunión crece por la comunión, porque el Espíritu Santo de Dios la inspira, la mueve a caminar de esa manera. En el caso de Marta, ella actúa por el deber. ¿Qué va a decir Jesús? Que la casa está toda desordenada. Venga, limpiemos, barremos, trapiemos la cocina, ¿no? Y en cambio, María actúa por devoción. Llegó Jesús y dijo, hombre, ¿cuánto tiempo hace que estoy escuchando a este Señor? Voy a escucharlo. Y se postró a sus pies. La motivación de María quizás era la culpabilidad que tenía porque su casa estaba desarreglada. Quizás tenía necesidad de reconocimiento, de que dijeran que ella es una mujer supremamente diligente y muy hábil para organizar las cosas de la casa. Pero en cambio, la motivación de María era simplemente la gratitud para con el Señor. La gratitud de que el Señor le hubiera dedicado tiempo para enseñarle. La gratitud de que hubiera resucitado a su hermano. Este fue un milagro tremendo el que hizo el Señor al resucitar a Lázaro. Fue la primera resurrección registrada ahí en los tiempos de Jesús, pues, y en todo el mundo, toda la vida. Una muestra el esfuerzo humano, la otra realmente manifiesta la gracia divina. Una, de alguna manera, pone sus competencias, sus habilidades en juego, y la otra simplemente deja que la gracia de Dios la guíe. Es la aceptación a la situación que está viviendo en ese momento. Una hace una ejecución con ansiedad, con fatiga, con angustia, con preocupación. Y la otra simplemente ofrece un servicio empoderado por la gracia del Señor. Y vamos a hacer una comparación entre lo que es la ejecución y lo que es el servicio. La ejecución es el esfuerzo humano, ¿no es cierto? La diligencia humana, el utilizar las fuerzas para lograr hacer las cosas. Pero en la gracia dice que el poder de Dios se manifiesta en nuestra debilidad. Así que hay una diferencia enorme en estas dos. En la ejecución, que podríamos llamarla como la ley, está el legalismo, ¿no es cierto? Tiene que hacer esto, debe hacer esto. Y en el caso del servicio, tiene la libertad para poder dar con devoción, para poder servir con amor. En el caso de la ley, se trata de
hacer más que ser. Tenemos que mostrar que sí soy diligente, tengo que mostrar que sí lo he logrado, tengo que mostrar que sí lo puedo hacer, tengo que mostrar que realmente sí puedo, ¿verdad? O sea, que está buscando reconocimiento. Y en el otro caso simplemente es reflexión y obediencia al Espíritu Santo. En el primer caso tiene que ver con la comparación de los demás. En este es la aceptación de los demás. Una busca reconocimiento, la otra reconoce sus carencias, sus necesidades, sus faltas. Una manipula y controla y acusa, ¿verdad? Como el caso de Marta, que acusó ante Jesús a María. Y la otra tiene libertad para ser humilde y para poder recibir del Señor. Una, indudablemente, le falta gozo y paz, y la otra disfruta de la presencia del Espíritu Santo. Una acusa a otros, y en el otro caso Jesús la defiende. En una hay frustración, en la otra hay edificación. La relación de Dios en una es inestable, y en la otra hay crecimiento espiritual. En una fortalece la religión, en la otra fortalece la relación con Dios. El ser determina el hacer. Cuando nosotros somos discípulos de Cristo, cuando estamos en comunión con Dios, indudablemente las consecuencias vienen, y es que nosotros podamos andar en la obra del ministerio guiados por el Señor. Y por lo tanto, tenemos que desarrollar un plan de movernos de la ejecución al servicio guiado por el Espíritu Santo. Debemos buscar la comunión antes de la aprobación. No podemos ser instrumentos de la gracia de Dios hasta que seamos receptores de la gracia misma. Nadie puede darte lo que no ha recibido. Y nosotros tenemos que desarrollar nuestro potencial experimentando la gracia de Dios que nos permite vivir y servir en un nivel mucho más alto. ¿Quién tuvo mejores logros, Marta o María? María. ¿Y quién hizo más, Marta o María? Marta hizo mucho más, ¿no es cierto? Arregló la casa, iba por un lado y otro con bandejas, con comida, con cosas, ¿verdad? Y Marta simplemente, y María simplemente se postró a los pies del Señor en un acto de humildad y aprovechó la administración de parte del Señor. Sin embargo, muchos tratamos de crecer a través de nuestras obras, de nuestra ejecución, para sentirnos útiles en la obra del Señor y estar marcando récords, ¿no? Pero debemos enfocarnos en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, a los pies del Señor, recibiendo de su gracia. Y esto es algo que tenemos que vivirlo cada uno de nosotros. Tenemos que saber que Dios tiene un propósito con nuestras vidas aquí en el lugar donde el Señor nos ha plantado. Y tenemos que tratar de desarrollar ese ministerio que el Señor nos da a través de la comunión con el Espíritu Santo. Y que el Señor se glorifique y que podamos ver la gloria de Dios. Debemos comprender que todo en el reino de Dios viene por la gracia, a través de la fe. Debemos ver y creerlo para que se manifieste en nuestra vida. Fíjense que era algo supremamente importante lo que Jesús le preguntó a Marta. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí no morirá eternamente. Y le preguntó, ¿puedes creer esto? Y la otra le contestó otra cosa, le dijo, sí, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Tenemos que entender que las cosas del Señor funcionan por gracia, no por esfuerzo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ocuparnos de estar en comunión con Dios y estar disponibles para hacer la obra del Señor de acuerdo con su dirección, porque cuando Él nos encamina a hacer algo es porque Él ya ha preparado eso para que nosotros andemos. Y tenemos que saber que el hecho de que seamos cristianos no quiere decir que nos convirtamos ya en siervos, en esclavos de una organización. No, somos hijos de Dios antes de ser siervos de Cristo. Tenemos que aprender a ser hijos antes de ser siervos. Pero a veces uno llega a la iglesia, o en algunas iglesias, no digo que en esta, pero tan pronto llega la persona de una vez la ponen a servir, ¿no es cierto? Y esto realmente es algo que no es adecuado, porque primero tenemos que aprender a ser hijos. Y un hijo tiene que disfrutar de
de la bendición de serlo. Tiene que disfrutar de la bendición de tener un padre y tiene que desarrollar esa comunión con el Padre. Y en la medida en que desarrollamos esa comunión con el Padre, nosotros nos identificamos con los propósitos del Padre. Y vemos que de alguna manera Dios tiene un plan especial para nuestra vida que trasciende mucho más de nuestra necesidad, de nuestro problema, de nuestro diario vivir. Tenemos que desarrollar esa relación con Dios como sus hijos, ¿verdad? Y cuando lo hacemos, cuando entendemos, entonces vamos a poder servirle al Señor por gratitud. Recordemos que somos la novia de Cristo. Eso quiere decir que vamos a tener una relación con Cristo íntima. Él va a estar guardándonos, protegiéndonos, amándonos. Y esa relación implica que nosotros tenemos que también servirle al Señor. Obramos con el poder y la autoridad que nos ha delegado por su gracia, no por nuestras fuerzas. Y tenemos que aprender a permitir que la gracia de Dios fluya a través de nuestras vidas, porque a veces nos angustiamos y nos ocupamos, nos preocupamos muchísimo porque las cosas no se dan, porque vivimos en una carrera tratando de hacer cosas cada vez más en nuestras fuerzas y no permitimos que el Señor realmente imparta su gracia en nuestras vidas. El Señor siempre va a honrar nuestras ofrendas, así como honró la ofrenda de María. María le dio la mejor ofrenda que pudiera haberle dado. Quizás todos sus ahorros estaban ahí en ese perfume y se lo dio al Señor. Y el Señor la honró diciéndole: ella es la única que va a tener el privilegio de ungirme para mi sepultura. Tremendo, ¿verdad? 1 Corintios 9:8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. El Señor quiere que abunde en nosotros toda gracia. El Señor tiene preparadas las obras para que nosotros andemos en ellas. Y por eso es la alegoría que el Señor hace del yugo. Dice: recibid mi yugo, pónganse el yugo conmigo, porque es que es una obra que hacemos juntos. Y de hecho, Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ya preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Amén. Así que no nos ufanemos de que yo hice, que yo logré, que yo hice tal milagro. Todo eso lo hace el Señor. Amén. Y por eso tenemos que darle siempre la gloria a Dios, porque hay muchos líderes que piensan que ellos son los que hacen los milagros, ¿no? Y se ufanan de los milagros que ellos han hecho, y resulta que ellos no son los que hacen milagros, los milagros los hace el Señor. Amén. La gracia de Dios es suficiente. Dice en 2 Corintios 12:9: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. La gracia de Dios trabaja por nosotros. No podemos ufanarnos de que nosotros lo hicimos. Fue la gracia de Dios la que obró ahí. 1 Corintios 15:10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y por su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén. No quiere decir que nosotros no trabajemos. No quiere decir que nosotros nos echemos por las petacas y no nos ocupemos de hacer la obra. Tenemos que hacerlo también, pero sabiendo que la gracia de Dios va a ir con nosotros y que el Señor va a ser copartícipe de la obra que nosotros vamos a desarrollar. Amén. Recordemos que aún la salvación es por gracia, no es por obras. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia realmente cambia nuestros anhelos y nos da poder para realizarlos. La gracia coloca en nuestros corazones el querer como el hacer, la buena voluntad
del Señor y nos guía a hacer esas obras que Dios ha preparado para que nosotros andemos en ellas. Y por lo tanto tenemos que llegar a un estilo de vida lleno de gracia y tenemos que buscarlo, buscar la comunión con Dios y la gracia de Dios va a ser manifiesta en nuestras vidas. Tenemos que tratar de tener la actitud de María y vamos a ver cómo la gracia de Dios emana de nuestra comunión con Él. Cada día tenemos que revisarnos cómo estamos para poder ser antes que hacer. Tenemos que hacer un examen honesto de cómo estamos haciendo la obra del Señor, si la estamos haciendo en nuestras fuerzas o estamos en comunión con Dios para hacer la obra de la mano del Señor. Debemos entregarle nuestros planes al Señor. Tenemos que reconocer nuestras motivaciones para hacer lo que hacemos, porque a veces trabajamos por motivaciones egoístas, para que la gente nos mire, que sí somos muy espirituales, o para que la gente nos admire la forma en que oramos, en una forma muy elocuente, muy elaborada, ¿verdad? Tenemos que liberar nuestro corazón, perdonar y reflexionar sobre nuestras vidas, sobre nuestra actitud, reconocer nuestras faltas, pedirle perdón al Señor. Y tenemos que estar orando delante del Señor cada día. Cada día tenemos que tener nuestro tiempo de oración. Este es el tiempo en que cargamos nuestro espíritu, como cargamos el celular. Entonces es necesario que todos los días estemos enchufados con el Señor y que esa carga nos dure todo el día. Y esto implica que durante todo el día debemos estar orando también. Tenemos que tener una actitud de oración. Y después de que tengamos ese tiempo de nuestro devocional y de nuestra comunión con Dios y que hayamos cargado baterías, la idea es que sigamos en una actitud de oración. Habrá algunos tiempos en donde oremos 2 horas o 3 horas. Pero después de que nosotros hemos cargado nuestras baterías espirituales, la idea es que sigamos con esa actitud de oración. Y puede ser que hagamos oraciones cortas, de 5 minutos, de 10 minutos, de 15 minutos. Pero la idea es que no duremos más de 15 minutos sin orar, que estemos permanentemente en esa actitud de oración, buscando siempre la guía del Espíritu Santo. Y tenemos que renunciar a nuestras motivaciones egoístas, tenemos que rendirnos al servicio de Dios para la alabanza de la gloria de su gracia, que es el propósito por el cual nosotros existimos. Y por lo tanto, antes de hacer discípulos, tenemos que ser discípulos de Cristo. Note que cuando Jesús se dio cuenta de que Marta no estaba conectada con Él, que le dijo, yo soy la resurrección y la vida, ¿puedes creer esto? Y la otra le dijo, sí, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. No estaba en sintonía, no estaba conectada. ¿Qué hizo Jesús? Preguntó por María, ¿dónde está María? ¿Por qué? Porque ella sí se había conectado, ella sí lo entendía, ella sí comprendía que Jesús era la resurrección y la vida. Él ya no quiso hablar con Marta, ¿se dieron cuenta? Y más bien llamó a su discípula, que era María. Tenemos que ser discípulos de Cristo antes de hacer discípulos. Y Jesús nos llama a oír su voz en las diferentes circunstancias de la vida. Tenemos muchas oportunidades en las que el Señor nos habla y tenemos que tener nuestro oído atento porque estamos escuchando muchas voces todos los días. Y hablábamos el viernes en la reunión de parejas sobre la responsabilidad que tenemos nosotros como padres de orientar a nuestros hijos y cómo nosotros también tenemos la responsabilidad de detectar esas estrategias del enemigo para sacarnos del propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Y vimos el caso de los hijos de Elí, el sacerdote Elí, ¿se acuerdan ustedes? ¿Cómo se llamaban los hijos? Ofni y Finés, correcto. ¿Qué pasó con ellos? Los muchachos, dicen la Biblia, no conocían del Señor y sin embargo eran de la tribu de Leví. O sea, eran sacerdotes. Y cada uno de nosotros dice en la Biblia que somos reyes y sacerdotes. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y si somos reyes y sacerdotes, implica que nosotros tenemos
somos del linaje también de Leví y que nuestros hijos también deben ser reyes y sacerdotes. Pero Elí no educó a sus hijos en el temor de Dios y no les enseñó a tener una relación con Dios. Y dicen que los hijos de Elí se robaban las ofrendas. Y cuando las mujeres llegaban al templo a orar, se iban y tenían relaciones sexuales con ellas. Eran hombres perversos. Y por eso Israel cayó en desgracia. Y por esa causa, el Señor apartó su misericordia de Israel y decidió que perdieran la vida. Y hubo una batalla y el sacerdote y Finés dijo, no, un momentico, que es que ahí tenemos el arca de la alianza, vamos a llevarla. Y cuando vean la presencia del arca de la alianza, ellos van a tener temor y van a salir huyendo. O sea, tenía el arca de la alianza como un amuleto. No podemos tener las cosas de Dios como amuleto. Tenemos que vivir en la comunión y en la presencia de Dios. Pero Finés no estaba en la presencia de Dios y quiso utilizar el arca de la alianza como un amuleto para vencer al enemigo. Eso es brujería, eso no funciona. ¿Y qué sucedió? Que al contrario, perdieron el arca y aparte de eso murieron los dos hijos de Elí. Y cuando le fueron a dar la noticia a Elí, el hombre quedó tan aterrado que se echó de para atrás, se cayó y se desnucó. Estaba sentado en una silla. Se cayó de la silla y se murió. Se desnucó. Y eso nos puede pasar a nosotros en este momento. Si nosotros no somos radicales con nuestros principios, si no somos radicales con la enseñanza que el Señor nos da, fácilmente nos podemos mover del propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Y fácilmente hace que nosotros estemos apoyando obras que no corresponden al propósito de Dios. Y hablábamos justamente de lo que está sucediendo en este tiempo, en donde las ideologías se están imponiendo sobre la verdad. Y vemos que la ideología de género, por ejemplo, está tergiversando completamente la palabra de Dios. Empezando porque utilizan una bandera, que es el arco iris, que fue una señal del cielo para decirle al hombre, no se preocupe, que no voy a castigar nuevamente con el diluvio la maldad y la perversidad del hombre. Entonces ellos toman la bandera como afrentando al Señor, diciendo, mire, esta es la representación de nuestro pecado. ¿Qué va a hacer? Es como un reto a Dios. Y esto realmente me parece perverso. Y vemos cómo a través de estas ideologías que han venido desarrollándose, nos hemos apartado completamente de los propósitos de Dios para nuestras vidas. Y empezamos a legislar para legalizar el pecado. Y empezamos a mirar las cosas que son malas como que, bueno, son aceptables porque son los derechos de las minorías. Y empezamos a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y entonces ya el aborto es un derecho fundamental. Y ya el niño puede cambiarse de sexo y la EPS tiene que pagarle la cirugía. Y cosas por el estilo. Y estamos apoyando movimientos que están en contra de la palabra de Dios, que no honran a Dios. Que al contrario, están deshonrando al Señor. Veía en estos días una imagen de Cristo con una bandera gay en la corona. ¡Qué tremendo! Hasta allá ha llegado la perversidad. Y nos burlamos y decimos, no, dejémoslo, cada uno tiene derecho de pensar lo que quiera. No, una cosa es la verdad, otra cosa es la perversidad. Y tenemos que estar alertas y tratar de ser radicales con las verdades que nosotros sabemos. Y no está mal ser radical, al contrario, necesitamos tener una base firme sobre la cual pararnos. No digo que seamos fanáticos, porque el fanático mata para imponer sus ideas, pero el radical muere por sus ideas. Tenemos que ser radicales
y tendremos familias sanas y tendremos sociedades sanas y prósperas. Pero es muy importante que estemos nosotros en comunión con Dios, porque Él es el que nos muestra y nos hace ese llamado cada día para que nosotros podamos vivir en la gracia a los pies del Señor y que podamos recibir siempre esa mejor parte que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y esa mejor parte no nos será quitada. Jesús nos llama para caminar con Él y para que veamos su gloria. Y hay cosas que nos distraen en el camino, como esto que veíamos. Esas tendencias, la ideología de género y muchas otras que hay, movimientos políticos que están en contra de la palabra de Dios. Movimientos políticos que promueven la destrucción de la familia. Movimientos políticos que promueven el irrespeto de los hijos hacia los padres, donde le están quitando hasta la patria potestad a los niños y dejan que los niños vayan y se practiquen un aborto sin permiso de sus padres, siendo menores de edad. No podemos dejarnos absorber por la tendencia de este mundo. Necesitamos poner a Jesús primero para que podamos ver la gloria de Dios. Jesús nos llama a sus pies y nos llama a seguirle. Y nos llama para que nosotros impactemos nuestra sociedad, para que nosotros seamos sal y luz en medio de las tinieblas. Y nos llama a crecer espiritualmente, a recibir de Él cada día y a cumplir el propósito de Dios para nuestras vidas. Nos llama a descubrir ese llamado, ese propósito, ese plan que Dios tiene con nuestras vidas para que nuestra vida trascienda aún nuestras generaciones y que no pasemos inadvertidos en este mundo, sino que realmente cumplamos el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Pero a veces decimos, no, es que estamos muy ocupados. Yo no tengo tiempo de orar, no tengo tiempo de enseñar, no tengo tiempo de aprender de las cosas del Señor, porque estoy cargado con esta empresa, con este negocio, con este empleo que el Señor me dio. Pero recordemos que el Señor llama a personas ocupadas. Él llamó a Pedro y a Andrés cuando ellos estaban pescando. Y lo ven ustedes ahí en Mateo 4:18. Dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Ellos no estaban vagando, no estaban tomando el sol en la playa. Jesús nos invita a que trabajemos con Él, que nos pongamos el yugo con Él. Y los invita a que aceptemos ese reto que Él nos da de ser pescadores de hombres, y nos invita a sentarnos a sus pies y a recibir su gracia para que podamos ver la gloria de Dios. Pongámonos en pie, vamos a orar. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu misericordia, te damos gracias por tu amor, te damos gracias, Señor, porque tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos, Señor. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, por la gracia tuya, Señor. Gracias por esta invitación, Señor, que tú nos haces, Señor, para que nos postremos a tus pies, Señor, y podamos recibir de ti, Padre Santo. Y que tú, Señor, seas ministrando a nuestras vidas tu voluntad y empoderándonos a través de tu gracia, Señor, para que podamos hacer tu obra, Padre Santo. Yo te clamo, bendito Dios del cielo, que tú, Señor, seas ayudándonos, Padre Santo, para que cada día, Señor, podamos crecer espiritualmente, Señor, y podamos cumplir el propósito que tú tienes con nuestras vidas, Señor. Que podamos ser tus discípulos, Padre Santo, y que podamos, Señor, tener el privilegio de ser llamados por ti, Señor. Porque contigo, Señor, estaremos conectados espiritualmente y podremos comprender los planes que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Yo te clamo, bendito Dios del cielo, que la bendición tuya, Señor, esté en cada uno de nosotros, Señor, y que cada uno de nosotros, Señor, podamos morir a nosotros mismos, Señor, para que la gracia tuya, Señor, sea revelada, Padre Santo. Que podamos, Señor, ser instrumentos de tu gracia, Padre Celestial, así como somos instrumentos también de tu amor, Padre Santo. Y que la bendición tuya, Señor, nos acompañe, Señor. Enséñanos, bendito Dios del cielo, a tener un corazón quieto y calmado, Padre Santo, para poder recibir de ti, Señor, postrados a tus pies, Padre Santo, y que nuestra comunión contigo, Señor, sea permanente, Padre Celestial, y que podamos, Señor, ver tu gloria, Padre Celestial, que podamos andar, Señor, en esas obras, Padre Santo, que tú tienes preparadas para que nosotros andemos en ellas, Señor, y que tu nombre sea glorificado. Te lo pedimos en Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias.
por tu amor y por tu misericordia. Amén y amén. Bueno, ¿cuánto le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Aplausos.